Mama's Kitchen. We're so glad that you guys are here with us today. My abuela has a really good... My abuela has a really delicious recipe for you guys today. A ver, abuela, explícales qué es lo que vas a hacer hoy. Como ahora sí mucha calor. Híjole, sí. Vamos a hacer unos molletitos ahí para comer. Y los vamos a hacer bien sencillitos ahí nomás para comernos un molletito ahí. Está bien, abuela. Bueno, y aquí está mi abuela y les va a decir exactamente lo que ocupan para hacer estos molletes y el proceso para hacerlos en su casa. ¿Lista, abuela? Sí. Ok, vámonos. Los ingredientes son, es pan y frijoles, queso Oaxaca, cebolla, para una salsita fresca, tomates, chiles serranos y cilantro. Es todo nomás, tan bien sencillito. Bueno, aquí tengo una cazuela con poquita mantequita y le vamos a echar esta cebollita y la vamos a dejar un poquito que se dore poquito. Y le ponemos los frijolitos. Vieran qué sabrositos salen con cebollita. Vamos a dejar un ratito que se caramelicen, que se ponga doradita la cebolla. 10 minutos aquí. Se caramelizaron. Le echamos los frijolitos, miren. Estaban frititos, pero aquí les damos otra con la cebollita. Aquí les pueden echar los frijolitos de la olla y lo pueden majar aquí con la cebolla para que se maje también la cebolla. Aquí tenemos los panes ya listos porque los vamos a meter al horno un ratito. Y si ustedes les quieren poner aceitito, poquito aceitito aquí para que se doren, le ponen. Yo le voy a poner mantequillita, miren. Y prenden su horno a 400 y lo meten al horno y lo dejan hasta que lo vean poquito doradito, y ya que esté poquito doradito lo sacan. Bueno, está bien. Bueno, aquí hicimos una salsita para ponerle arriba al pan. Nomás picamos el tomate, cilantro y chile serrano. Unos puñitos de salecita. No me dejan echarle muchos puños de sal, pues ahí le eché un puñito nomás. Bueno, pues aquí está ya el panecito, ya está poquito doradito. Lo vamos a embarrar de frijolitos. Ya que están bien embarrados de frijolitos, le ponen el quesito, miren. Pónganle mucho quesito para que salga bueno. Ya que le hayan puesto el queso y los frijoles, lo vuelven a meter un ratito más al horno, unos 5 minutos, y luego ya lo sacan. O hasta que se redita poquito el queso. Bueno, aquí están ya sus molletes, se ve súper delicioso. Mira nada más el queso bien derretido con su salsita fresca. ¡Ah! Pero no te esperas ni a que te diga que lo pruebes. La cebollita caramelizada que le echaste a estos frijoles sabe súper delicioso. Es un buen toque a estos frijoles, abuela. No, los vieras de probar y luego el queso bien derretido y su salsita arriba. Y no, abuela. Échale. Bueno, es todo por hoy. Gracias por acompañarnos y estar otra vez con nosotros. Y es todo, ¿verdad, abuela? Es todo. Bueno. Pues muchas gracias por mirarnos y que Dios las bendiga. Si les gusta, pues nos siguen mirando, y si no, pues, no. No se olviden de ponerle manita.
manita arriba a este video. Please subscribe to our channel. Follow us on Instagram, Facebook, Twitter, por donde quiera, ¿verdad, abuela? Así es. Si hacen las recetas de la abuela, mándenos fotos para mirarlas y para publicarlas también, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, hasta la próxima. Bueno, bye. Que Dios las bendiga a todos. Abuela, bueno, te traigo unas flores hoy porque ya pasó el Día de las Madres. Yo te las devuelvo. Bueno.